Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Adriana. Muchísimas, pero muchísimas gracias ante todo por estar acá presente. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo este tiempo con nosotros. Y bueno, quería saludarlos especialmente porque este programa es un programa que se llama Experiencias Artísticas Significativas. Es una de las actividades que tenemos dentro de este programa y que son posibles gracias a la generosidad, en este caso de Adriana León, una artista que nos ha ofrecido su saber y que nos viene a compartir su saber, y también gracias a ustedes que están presentes, alumnos, docentes, comunidad artística, que se dispone a escuchar, a aprender y a compartir este saber que hoy Adriana nos comparte tan generosamente. Por eso, Adriana, millones de gracias desde el Ministerio de Educación, nuestro ministro. Bueno, hoy los ministros, ustedes saben, tienen las agendas en general completas, se hacen huecos, a veces pueden acompañarnos y otras veces no. Pero bueno, él especialmente me ha pedido que te salude y que te agradezca inmensamente por esta apertura que has tenido para con nosotros, para con Tucumán. La verdad es que para nosotros escucharte y escuchar a cada uno de los conversatorios que venimos teniendo a partir de los Veo Arte que organizamos, nos resulta de una increíble e inmensa forma de llegar, que nos ha dado esta virtualidad también, de llegar a artistas y a producciones que normalmente no llegaríamos por las distancias, ¿no? O las imposibilidades. Y eso es algo que nos ha traído este mundo en la pandemia, porque todos estamos transitando lo mismo. Esto es algo que nos ha traído y creemos y queremos que venga para quedarse, porque la posibilidad que nos ha dado hoy la virtualidad
es tan grande, que nos ha permitido cruzar todas las fronteras. Esto es un ejemplo, ya tuvimos otro conversatorio también con el equipo, con una persona de Rusia, y para nosotros hoy compartir con una compañera latinoamericana es sumamente importante y valioso para todos nuestros docentes que se están formando y para la comunidad artística en general, porque también nos hemos dado el gusto de poder invitar a toda la comunidad artística también. Así que, Adriana, no más que palabras de agradecimiento por tu generosidad, por estar presente en este momento, a todos los compañeros que estén presentes, porque sin ustedes esto no es posible. Disponerse a recibir también es un acto de generosidad, y eso es lo que hoy estamos construyendo en este momento. Voy a presentarte, Adriana. Igual los chicos, todas las escuelas, los profesores han tenido ya con anterioridad tu producción, pero voy a presentarte. Adriana León es maestra en arte escénica y licenciada en artes, danza contemporánea, por la Universidad Veracruzana. Es directora, coreógrafa y bailarina de la Universdanza, Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Colima, Estado de Colima, México. Profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima. A lo largo de su carrera, recibió numerosas becas, reconocimientos y premios por su amplia experiencia en la danza. Por su distinguida trayectoria en el 2018, recibió el reconocimiento Mujer Colima 2018, otorgado por el Honorable Ayuntamiento de Colima, y la presea Rafaela Suárez, otorgada también por el Honorable Congreso del Estado de Colima. En el 2020 publicó en línea el libro Enseñanza de la Composición Coreográfica desde un enfoque transdisciplinario, de la editorial Universidad de Colima. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar presente. Con todo el corazón te abrazamos acá desde Tucumán y agradecemos que hoy vengas a compartir todo lo que tienes para que nuestros docentes crezcan y que nuestras aulas se fortalezcan en la danza y en cualquier lenguaje artístico, porque todos los lenguajes artísticos, tal cual lo estaba viendo en tu obra, se nutren entre sí. Y esto es para todos y para todas acá en Tucumán. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes por invitarme el día de hoy. Quiero saber si mi volumen es adecuado, ¿se oye bien? Se oye muy bien, sí, sí. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Me da mucha emoción. Y como decías, esto de las bondades de la virtualidad, ¿no? Sentir sí. Que estamos tan lejos y al mismo tiempo tan cerca, entonces es un gusto. Y estoy aquí pues para responder cualquier pregunta, comentario o con este diálogo enriquecernos unas a otras y unos a otros. Muchas gracias. Sí, sumamente importante, ¿no? Las preguntas, el diálogo, el poder sacarse todas las dudas o todos los deseos, todo lo que uno hasta lo que uno imagina, ¿no? Al respecto de lo que produce un hecho artístico y de cómo se produce ese hecho artístico también. Bueno, esto también no quiero dejar de que se me pasen los momentitos para saludar también al equipo de la coordinación de la modalidad de educación artística. Es una coordinación que trabaja arduamente en el Ministerio de Educación y que estamos muy orgullosos y satisfechos con los logros que venimos teniendo. Y el equipo específicamente de danza, que ha trabajado también muchísimo para que esto sea posible. Así que, chicos, gracias. Y Mario, te doy la palabra para que continuemos. Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a hacer una muy breve reseña o explicación breve de la obra, Mi vida con la ola, que es la obra que tuvimos la oportunidad de disfrutar. Y simplemente para contextualizar y poder ya adentrarnos en lo que va a ser el conversatorio,
vamos a mencionar que lo que pudimos disfrutar fue un fragmento de la obra Mi vida con la obra, que está basada en el cuento homónimo del escritor mexicano Octavio Paz e ilustraciones de Gabriel Pacheco. ¿Sí? Bueno, Mario, perdón, no quiero dejar pasar este momento porque sí me parece importante mirar los cuadritos y de pronto descubrir cuadritos en donde tenemos alumnos y alumnas, que también es muy importante la juventud, nuestras aulas, nuestros sujetos de educación, que estén presentes hoy con nosotros. Acá hay varios cuadritos a través de uno, y podemos ver a nuestros estudiantes también. Gracias, chicos, gracias por estar presentes y gracias a esos docentes por incorporarlos en esta charla. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Carolina, por esa referencia tan importante a nuestros estudiantes. Y bueno, ahora para poder explicar cómo va a ser la modalidad del conversatorio, voy a primero mencionar cuáles son las instituciones que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos como participantes de la Escuela Superior de Educación Artística de la Capital, el Secundario Especializado, el Trayecto Artístico Específico y el Nivel Superior, también del anexo de la Escuela ESEA en Bellavista y Concepción, y luego de las escuelas orientadas en arte, la Escuela Secundaria Maestro Arancibia. También tenemos el agrado de que nos acompañe el Instituto Rivadavia y también del Instituto Superior Cisayani. Estas son algunas de las instituciones que forman parte de la comunidad educativa en la provincia de Tucumán. Y para dar lugar ya sí a las preguntas de los estudiantes, vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Esta primera ronda de preguntas va a ser de acuerdo a la institución. Yo voy a ir mencionando a una institución y esa institución va a decir presente y va a hacer la pregunta para la maestra. Se va a presentar, van a contar quiénes son. Y una vez que finalicemos esa primera ronda, vamos a pasar a contestar las preguntas que se puedan hacer en el chat, ¿sí? En el chat. Desde ahora ya pueden ir haciendo las preguntas en el chat, y mi compañero Enrique Pastrana, también integrante del equipo de danza de la coordinación artística, él va a ir viendo esas preguntas, las va a ir organizando y luego las vamos a ir leyendo ya en la segunda ronda. ¿Sí? En esta primera ronda vamos a empezar nombrando una institución y vamos a ir leyendo, escuchando la pregunta que tengan para hacer. Sí es importante aclarar que deben pedir la palabra para que podamos tener una conversación fluida y sin interrupciones. ¿Sí? Es importante pedir la palabra y también respetar el turno para que no haya confusiones. Y antes de empezar con el conversatorio en sí, le vamos a dar la palabra a nuestra artista invitada, la maestra Adriana León, para que ella nos cuente lo que quisiera contarnos o hablarnos en relación a la obra o alguna reflexión, como para iniciar el conversatorio. Maestra. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve porque sí recibí las posibles preguntas que me harán, entonces son muchas. Y preferiría dar paso a todas sus preguntas y tratar de responder breve, pero a la mayor cantidad de preguntas posible. Lo que es importante para mí compartir es que este es un dueto que hicimos para celebrar los 20 años de la compañía Univerdanza. La primera vez que Alejandro y yo trabajamos juntos fue en 1998 con un dueto que se presentó en el primer programa de Univerdanza, que se llama Sobre las Alas. Alejandro y yo somos pareja de danza, pareja de vida. Tenemos una hija que tiene la edad de la compañía y todo lo que hemos hecho está firmado en co-creación. Entonces, quiero dejar claro que mis respuestas pues serán un poco respuestas también de él y respuestas de nuestra relación creativa y profesional y, bueno, en este caso amorosa, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestra, por esa
por invitarnos a conocer un poquito también de usted, de su vida, y saber que en esta propuesta de danza también está atravesado en un sentido personal, porque bueno, está bailando con su pareja, así que bueno, eso es muy interesante, y también quizás para quienes quieran preguntar, puede habilitar a tener en cuenta esta referencia que nos hace la maestra. Bueno, para iniciar entonces con el conversatorio, voy a invitar a la escuela secundaria Maestro Arancibia. Empecemos por una escuela orientada. ¿Hay presentes en este momento algunos estudiantes de la escuela Maestro Arancibia? Buenas tardes, Adriana y a toda la gente presente. Mi nombre es Enzo, somos alumnos del sexto año de la escuela Maestra Arancibia, como ya he dicho, del bachillerato en artes con orientación audiovisual, de la materia performance, instalaciones. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué mensaje nos quiso transmitir con esta obra? Voy a crítico de arte, de teatro principalmente, que es Jorge Dubatú, que dice que toda obra escénica siempre se delimita. El mensaje que yo entiendo que va mucho más allá de la primera intención. Estábamos buscando un dueto que estuviera a la altura de nuestros 20 años juntos y de los 20 años de la compañía. Estábamos en ese proceso de decir cómo lo vamos a celebrar. Yo creo que empezamos a imaginar las posibles celebraciones en 2017, o sea, 2 años antes, ¿no? Y en ese año 2017 estábamos viendo muchas pinturas de mar, porque estábamos trabajando otra obra que se llama De dos mares, y ahí encontramos al maestro Gabriel Pacheco. Entonces, el cuento lo descubrimos a través del maestro Gabriel Pacheco y sus ilustraciones en internet. Cuando descubrimos sus ilustraciones, una nos llevó a otra, estábamos fascinados con su mundo, y encontramos Arenas Movedizas, que es el libro en el que están basadas estas ilustraciones y donde están los cuentos de Octavio Paz. Y leímos todo el libro, lo primero que hicimos fue conseguirlo. Afortunadamente en Colima había 2 ejemplares, compramos los 2, y uno de Alejandro y uno mío. Y leímos todos los cuentos y encontramos en Mi vida con la ola mensajes muy poderosos de amor, de migración, porque yo no soy de Colima, me siento orgullosísima de Colima y de trabajar en esta que considero mi tierra, pero soy de Veracruz. Entonces encontramos estos elementos de amor, de distancia, de migración, de sacrificio, de entrega, de mundo mágico, y lo que queremos. En principio lo que queríamos era poner en escena este cuento, pero hay un proceso de reinterpretación. No sé si es muy pronto para decirlo, pero en el cuento, al final, el personaje masculino con un picahielos quiebra a la ola que está congelada. Y nosotros nos parece un final maravilloso para Octavio Paz, pero pensábamos que para la obra coreográfica era algo que no podíamos abordar por distintas razones. No queríamos abordar, o sea, no queríamos que él terminara matándome. Era lo que Ale me decía: yo no quiero matarte. Entonces decidimos dejar este final un poquito abierto hasta cuando él regresa con ella, y este personaje, cuando va con ella, en lugar de decidirse a acabar con ella, la abraza y se queda como ahí, suspendido. Queremos transmitir nuestra interpretación del cuento, nuestra interpretación de las imágenes, y poner a existir este mundo desde nuestra persona y desde nuestra historia. Por eso nos permitimos esa licencia poética de que no me matara, digamos, no me sacrificara, no me destrozara.
inclusive en esta salida de él, la posibilidad de que a lo mejor él se va conmigo o yo me voy, o dejarlo así, ¿no? Abierto. No se sabe qué pasa con ellos. Y debe haber en nuestras intenciones, como dijo la maestra, no tan claras en el consciente, pero sí en el subconsciente, muchísimas cosas más que seguro van a ir saliendo en este diálogo y cada vez que la veo, ¿no? ¿Fui suficientemente clara para ti en mi respuesta? Me dijiste Celso, ¿verdad? ¿Están ahí, Enzo? Creo que Enzo se llama. Ah, Enzo, perdón. Bueno, espero haber... Sí, creo que fue muy, muy clara, maestra, en su respuesta. Vamos a pasar ahora a el nivel superior de la escuela ESEA. ¿Estará presente alguien del nivel superior? ¿De profesorados de danza de la escuela ESEA? Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Espasa, soy alumna de cuarto año de ESEA nivel superior. Yo tenía una pregunta, y la pregunta que yo tenía es si la música utilizada en la obra fue seleccionada antes o después de la elaboración coreográfica. Hola, Soledad. Yo diría que durante, y algunas piezas se probaron y se cambiaron. Y fue durante, porque de 2017 a 2019 que lo estrenamos, fuimos escuchando muchísima música. Y lo que nos ayudó a definir el guión final musical fueron un par de ensayos abiertos que hicimos, en donde ya presentábamos ese guión y lo corríamos. Tenía un par de piezas más que quitamos. Entonces yo diría que durante la misma pieza fuimos eligiendo la música. Aunque ya teníamos como un álbum, digamos, una selección previa, pero fue durante que se fue terminando esto. Gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con el secundario de la escuela ESEA, especializado en danza. ¿Habrá alguien del secundario especializado en danza? Buenos días. Buenas tardes, buenos días. Soy Cristal, de tercero A. La pregunta que teníamos nosotras fue, ¿cuál fue el momento en el que se sintieron más conectados con la obra? El momento en que nos sentimos más conectados, bueno, es complicado elegir un momento. Por supuesto, el estreno tiene una carga emotiva muy, muy grande. Tuvimos la fortuna de tener ese teatro lleno. Ese teatro tiene capacidad de 1,000 personas. No había ni un lugar vacío. Eran en su mayoría estudiantes universitarios. Y es muy poderoso el estreno. Es muy poderoso el momento en que ya estás logrando ahí materializar todo esto. Pero también los ensayos generales, que son una parte privada, pero que estás tratando de que todo salga, te revelan cosas. Y todo el trayecto, desde el momento, yo creo que vimos las imágenes y nos enamoramos de las imágenes. Mira, aquí atrás tengo un cuadro. Este cuadro es del maestro José Collazo de Colima, y la pieza que estábamos haciendo en ese momento, que se llama De Dos Mares, está inspirada en sus marinas. Aquí se ve un pedacito. Y buscando también otras imágenes de mar, fue que encontramos las de Gabriel Pacheco. Entonces, también ese momento en que vimos las de Gabriel Pacheco de la ola y está sentada en la cama, que finalmente fue la del cartel, que hicimos clic con esa escena y dijimos, wow, bueno, aparte, Colima es de mar, es de costa, Veracruz es de costa, yo soy de Jalapa, no del puerto, pero somos personas de mar. Somos personas que siempre han tenido su existencia cerca del mar. Entonces, yo creo que también ese momento en que vimos la imagen y dijimos, vamos a ver qué nos da esto, creo que también fue muy importante. Es algo que está ahí contigo, presente. A veces te susurra y a veces te grita y a veces te abraza y a veces te revuelca.
pero no te deja, no te deja, y no sé si es suficientemente clara mi respuesta. Muchas gracias. A ti. Bueno, seguimos ahora. Vamos a ir con el Instituto Cisayani del nivel superior. ¿Habrá alguien presente del Instituto Cisayani? Aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está congelada la imagen? ¿A todos les pasa lo mismo? Sí, yo la veo congelada. Quiero comentar mientras se descarga. Sí. De la respuesta anterior de la música, es que van surgiendo cosas. Sí. Estábamos en ese momento viendo un documental sobre migración. La música del final es parte de ese documental que se llama, me parece, Human. Y entonces, estas músicas con respecto a todas las piezas que tienes alrededor de la pieza. Y esa es una pieza barroca, muy antigua, pero en una versión reciente. Y entonces así, el diálogo también con la música es muy cruzado. Está todo el tiempo vivo también. Es para la pregunta anterior. No sé si ya se descongeló. Era Carolina, ¿verdad? Del Instituto Cisayani, ¿habrá alguien más que no esté congelado que pudiera hacer alguna pregunta? Sí, yo. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Alejandra Fernández. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a mí me gustaría saber qué se tuvo en cuenta para la elección del vestuario y del maquillaje, y también cómo fue trabajar en el contexto de la pandemia, si me podría. Con respecto a la obra, el vestuario es una reproducción casi idéntica que lo que se ve en la ilustración de Gabriel Pacheco. La Ola está vestida con un vestido blanco corto y el personaje masculino tiene un pantalón así como entre gris y azul. Lo que es de llamar la atención es que ese vestuario ya lo teníamos nosotros, es un vestuario reciclado. Entonces, cuando vimos la ilustración, pensamos, ese vestido ya lo tengo, ese pantalón ya está. Entonces fue algo que se resolvió, digamos, solo. Bien. Y desde el primer día lo usé. Ahora, el vestido de la Ola tiene otra historia, el que es el primero, que no sé si ustedes vieron porque yo entré un poquito tarde después que empezó la obra. En la primera parte tengo un vestido de Ola. Estábamos pensando cómo íbamos a resolver el vestuario de la Ola y estábamos en una plaza comercial, en una tienda, y pasé por los vestidos de noche. Y había un vestido de noche que tenía un top y esa falda de olanes. Y volteé y le dije a Alejandro, mira, ahí está mi vestuario. Y entonces en ese momento me lo probé, afortunadamente encontré una talla que me quedó, eliminé el top del vestuario y la falda de esa ropa de traje de noche, de fiesta, lo acondicioné para hacer un vestido de tirantes. Y una vez que lo acondicioné para hacer un vestido de tirantes, el maestro José Collazo, que es un artista visual con el que hemos trabajado mucho tiempo, lo intervino. Entonces me lo puse, comencé a bailar con él y le dije al maestro Collazo, mire maestro, funciona como Ola, ¿cómo lo ve? El maestro José Collazo es el artista de la instalación de mar. Él realizó ese mar y ese mar es de dos mares, de un obra de 2 años antes. Nosotros trabajamos mucho con este tema del reciclado del material y de la producción y estamos siempre dándole vueltas a las cosas y a las ideas. Claro que le pedí permiso al maestro José Collazo porque la instalación era de él y él nos la regaló. Le dije, oiga, maestro Collazo, quiero usar su mar para escenificar este. Y él dijo, sí, claro que sí. Entonces, cuando le mostré el vestido, me dijo, está perfecto, pero necesita una pátina.
le mandé un video, se lo llevé a su estudio y él lo patinó a mano y luego hicimos varias pruebas a través del video. Todo este proceso fue en 2019, no fue en la pandemia, pero sí trabajamos todo el año en pandemia. En 2020 estrenamos otra obra y no sé si quieran que continúe yo ahorita con esta cosa de la adaptación a la pandemia o y al final, si nos queda tiempo, hablamos un poquito del trabajo de pandemia y sí, hemos continuado. No sé qué piensan, Mario. Sí. Como usted desee, maestra, para quizás, como usted vea que sea más, más adecuado para la explicación, creo que faltaba abordar la parte del maquillaje y la parte del contexto de pandemia. Ajá, lo de pandemia yo sugeriría que lo dejáramos como al final de las preguntas sobre mi con la ola, porque mi con la ola tuve la fortuna de estrenarla en noviembre del 2019. Cuando todavía no sabíamos nada bien. Bien. Tuvimos bien. Bueno. Bien, claro, claro. Muy bien. Sí, sí, así es. Bien, sí. Bueno. Respecto al maquillaje, yo uso un maquillaje muy natural en el escenario. Espero que nada más resalte las facciones. Y si en algún momento consideramos body painting, la marca es, requiere mucho tiempo. Y yo iba a bailar otras cosas en el programa. Entonces elegimos que el maquillaje solamente resaltara los rasgos de la cara y no hicimos un maquillaje. Muy bien, bien. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay un micrófono que está haciendo una interferencia. Si pudieran apagar los micrófonos y solo que quede prendido la persona que va a hablar. Ahí está, muchas gracias. Vamos a continuar ahora. ¿Habrá presente alguien del Instituto Rivadavia? Instituto Rivadavia, que es una institución aquí de nivel secundario. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Rocío, de segundo año B. Y bueno, vengo del Instituto Privado Rivadavia, como usted dijo. Y, bueno, acá mi pregunta es con respecto al resultado, ¿salió como ustedes querían? Yo diría que sí. Yo todavía lo veo y me sigue encantando. Hay una historia con la escenografía también que hasta ahorita no me han preguntado. Pero yo diría que estos 2 años de trabajo en el cuento, en las imágenes, en el vestuario, en el montaje, en la producción, nos llevaron a donde queríamos. No la hemos podido volver a presentar por la pandemia, pero te respondería que sí. Sí cubrimos nuestras expectativas gracias a un maravilloso equipo de trabajo que nos apoyó. También el artista visual que hizo las proyecciones. Entonces, sí, nos sentimos afortunados y afortunada de haber encontrado a toda esa gente dispuesta a ayudarnos a llevar esto a la escena. Claro, muchas gracias. Después tenía también otra preguntita. ¿Le puedo hacer, dijo que? Sí. Sí, pregunta, sí. Ah, está bien. La otra era de cuánto tiempo llevó hacerlo a la obra. Ah, sí, empezamos a planearlo en 2017. Claro. De 2017 se estrenó en noviembre del 2019, fue por etapas. La última parte es la de la escenografía y la cama. Lo primero que elegimos fue el mar, porque ya lo teníamos. Entonces hicimos exploraciones sobre el mar, la selección musical. Y comenzamos ya directamente con el montaje a finales de 2017. A probar cosas. Todo 2018 estuvimos jugando con ese material, pero no es lo único que hacemos.
Entonces nos dábamos ciertos espacios para ensayar eso o para probar eso o para buscar músicas mientras estábamos continuando con otros proyectos. No tengo una bitácora a la mano como para decirte tiempo en horas, pero por ahí sí podría yo calcularlo si fuera necesario. Entonces te voy a decir que fue todo 2017, 18 y 19, pero que fue simultáneamente a otros proyectos, de manera que íbamos avanzando poco a poco. Para responder también tu pregunta, esto que decía de la música de Human, que es la pieza con la que cerramos, que es una pieza barroca, la habíamos visto en un documental que habla sobre migración. Entonces estábamos nosotros también pensando en todo esto de la migración, porque la ola migra, y del dolor de la migración, y que finalmente el personaje masculino y ella no pueden complementarse porque son de lugares diferentes, ¿no? Y entonces ella no quería ahogarlo, ella era el mar. Todas estas cosas se fueron reflexionando en estos 3 años, pero tiempo de montaje, que ya dijimos, no hacemos nada más que esto, fue ya en el 2019. Posiblemente en abril del 2019 ya comenzamos a dejar nuestra atención solamente en esa pieza y en el programa de estreno. Claro. Sí, es como que llevo también mucho tiempo y más el proceso y todo. Sí. Así es, bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a continuar ahora con la Escuela Anexo Bellavista. ¿Habrá alguien de la institución del Anexo Bellavista? ¿Nadie del Anexo Bellavista de SEA? Bueno, continuamos entonces con, volvemos a SEA Capital, con el secundario especializado. Vamos a ir al cuarto año de las prácticas profesionalizantes. ¿Alguna alumna del cuarto año de prácticas? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Lucía, soy de cuarto año A, más la carrera de danza clásica. Y nosotras queríamos preguntarle cómo se prepararon ustedes y su baile para interpretar estos personajes, teniendo en cuenta, según nuestra interpretación, en el cuento nos presenta tipo un vínculo o una relación, por así decirlo, tóxica. Entonces queríamos saber cómo fue su preparación y la mentalización que se necesitó para interpretarlo. Sí, esta palabra que usas es muy interesante. Efectivamente, si lo pasamos a la vida real, refleja una relación tóxica en donde la ola ahoga al personaje masculino hasta casi matarlo, y el personaje masculino la abandona y luego regresa y la mata, en una primera interpretación. Entonces sí hablamos de esta preparación como intérpretes, tenía que ver con ir a las profundidades de lo que el maestro Paz hubiera querido dar y a las profundidades de lo que a nosotros nos reflejaba desde nuestra interpretación personal y de vida, porque nosotros llevamos 20 años juntos. Entonces, si partimos de que yo dejé mi tierra, que es Veracruz, para venir a Colima para establecer una relación afectiva, es parte de analizar qué te dice a ti, cómo te lo dice a ti. Y decidimos entender, esa fue nuestra interpretación, que la ola no es tóxica porque quiera hacerlo, la ola es ola. Y que entonces a lo mejor la dificultad es intercambiar ambientes de vida y que debe haber una forma más profunda de análisis. Ella dijo, yo me voy contigo porque me encantas. Y él le decía, no, quédate, no te vayas, no va a poder. Pero los dos aceptaron esa situación y ya sobre la vida no podía ser funcional, por hablar en términos de las relaciones humanas.
pero esto es surrealista y esto es metafórico. Entonces, parte de la preparación es sí hablar mucho sobre cómo entendíamos a la ola y cómo entendíamos la situación y cómo entendíamos su traslado a su departamento y cómo entendíamos esta invasión de su naturaleza en el espacio físico humano. Y también por eso fue el cambio de vestuario, porque en las ilustraciones de Pacheco, ella nunca se ve como ola, siempre se ve como una mujer. Desde el inicio está con un vestido. Yo creo que parte de la preparación de la interpretación es entender qué decides tú que está pasando con ellos dos y muchísimo laboratorio de movimiento entre los dos, con el mar, porque cuando yo agarro el mar y él me agarra del brazo y corremos y damos la vuelta, queríamos que se vea como, ah, muy natural, salió la ola del mar y se fueron. Pero es realmente muy complicado, ¿no? En términos físicos, arrastrar ese volumen de tela que aparte pesa mucho, que aparte es una tela resbalosa, que aparte es rasposa. Entonces hay una preparación en términos de análisis de personaje, de cómo lo vamos nosotros a reinterpretar, qué queremos decir de ellos. Nosotros no creemos que la ola quiere hacerle un mal o que él quiere hacerle un mal a ella, pero definitivamente Alejandro dijo, yo no te quiero matar. Entonces, parte de la preparación es decir hasta dónde nos habla a nosotros y hasta dónde podemos involucrarnos. Luego hay una preparación en términos de solución de los elementos. Es cómo vamos a interactuar con ese mar, cómo vamos a interactuar con ese vestuario, cómo vamos a interactuar con esa cama, que fue lo último que nos llegó porque era lo más difícil de organizar. Estuvimos como un año pidiendo una cama. Un diseñador nos llevó una cama que él le puso unos fuelles como de coche y nos dijo, con esto se va a poder mover, pero él es una persona muy grande y muy pesada, entonces él movía la cama, si él se subía, pero yo me subía y no la movía nada, o sea, necesitaba más peso. Y entonces desechamos esa cama y nos dimos a la tarea de buscar una nueva cama. Esta preparación como intérpretes tiene que ver también con tus relaciones corporales, físicas, emocionales, con los elementos con los que estás construyendo tu mundo. Entonces, encontramos la posibilidad de desarrollar esa cama a través de los estudiantes de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. Hicieron una repentina, fueron ahí, vieron la obra sin la cama movible, con el mar y el resto de las cosas, y les hablamos del diseño, les mostramos las fotos y nos hicieron esta maravillosa propuesta. Se hizo a manera de concurso, había 3 propuestas, pero solo vimos la que ganó de acuerdo a los docentes de diseño industrial. Y entonces la llevaron al salón y comenzamos a probar con ella. Parte de la preparación es encontrarle la mecánica a la cama. Entonces, son muchas horas de laboratorio con el movimiento para sentir que tú eres el mar, para sentir que el mar se mueve contigo, para que el mar parezca como algo que es parte de ti. Probamos varias cosas, probamos en algún momento que otras personas entraran a mover el mar, pero no nos gustó el resultado, entonces dijimos, no, el mar somos él y yo. El trabajo en la cama y el trabajo interpretativo de lo que nos provocaba a él y a mí bailar juntos. A nosotros llevamos muchos años bailando juntos, nos gusta bailar juntos. Entonces, creemos que la composición coreográfica es un sistema de elementos que se interconectan entre sí, se retroalimentan, se influyen. Y parte de la preparación es estar alerta a lo que te dice cada cosa. Algunas son graciosas y otras son sorpresivas, como esto de que el vestuario ya estaba, ¿no? Que dijimos ahí, yo ya tengo ese vestido, yo ya tengo ese pantalón. El vestido de la ola que vimos en un centro comercial entre vestidos elegantes y dije, ahí está la ola. Es estar abierto a ese mundo que estás creando para encontrar los elementos que lo van a construir. Y yo creo que todo eso es parte de la preparación como intérprete. En nuestro caso, porque somos bailarín y bailarina y también coreógrafo y coreógrafa. Si se hubiera puesto en un montaje con otras personas, la preparación interpretativa pues nos hubiera llevado por otro camino. Pero como éramos nosotros mismos,
te puedo decir que vamos en el coche y vamos oyendo la música y hablamos sobre lo que nos refleja, lo que nos dice, lo que nos mueve, probamos otra, usamos cada momento de nuestra vida cotidiana para prepararnos para esa obra en particular, que era el dueto que en ese momento estábamos trabajando. Entonces creo que hay muchos niveles de preparación y las cargadas también tenían que trabajarse mucho para, queríamos quitarles los impulsos cotidianos de cargada entre bailarín y bailarina. Entonces esta cosa de la congelación mía fue una parte que requirió mucho laboratorio. Grabamos, nos grabamos y nos miramos, y nos grabamos y nos miramos, y nos grabamos y nos volvemos a mirar, y de repente decimos, ahí está, a ver, ¿cómo lo reproducimos? Y luego nos cuesta trabajo reproducir lo que ya hicimos. Entonces hay mucho laboratorio y aprovechamos la cámara. Y bueno, ahorita la tecnología te permite tener el teléfono ahí e inmediatamente mirarte. Cuando yo empecé a bailar o cuando empezamos a coreografiar, eso no es posible, no era posible. Tenemos algunos videos de nuestros primeros ensayos que ya no tenemos cámara para reproducir. O sea, ahí está y dice 1997, pero sabe Dios qué tiene, porque ni siquiera sabemos cómo poder encender eso, en dónde se metía, nada. Pero el teléfono sí nos permite eso. Entonces, parte de la preparación como intérpretes es estarnos mirando y hacemos ensayos abiertos. Y entonces, no les decimos nada a las personas que llegan y les mostramos y escuchamos lo que nos dicen y nos vamos retroalimentando. Es fascinante. Bueno, ese dueto a nosotros nos tuvo encantados, sobre todo 2019-2018 estábamos muy, muy involucrados con todo. Y fuimos al mar un par de veces. Entonces en el mar, y yo veía el mar y decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer una ola? O sea, pero entendí que es una parte del mar, no es el mar, ¿no? Es una parte de algo. Y entonces me metía y flotaba y decía, a ver, ¿cómo puedo yo ser esto y salir siendo esto, ¿no? Como es mucho tiempo de preparación, pues la preparación también lleva muchos aspectos. ¿Te contesté de más, Lucía, o ya? O... No, está muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Ahora vamos a habilitar a las preguntas del chat. Está Enrique, mi compañero por ahí. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Vamos a comenzar con Noelia Costilla, que es alumna de cuarto año del ESEA, y pregunta lo siguiente. En torno al proceso creativo, ¿utiliza alguna técnica de danza contemporánea específica? Quisiera saber cuál o cuáles. Nosotros en la compañía tenemos como técnica de base la técnica Graham. La hemos llevado todos estos años y trabajamos muy de cerca con una maestra de Nueva York que se llama Christine Dakin. Entonces, gran parte de la técnica Graham que hacemos está influenciada por la visión de la maestra Christine Dakin, que en su momento fue primera bailarina de la Martha Graham. Te comento esto porque hay distintas maneras de abordar la técnica Graham, ¿no? Entonces, inclusive, a veces la gente ve la clase y dice, no, bueno, ese no es el Graham que yo conozco. Y es que es esta forma de abordar el Graham que no está orientado a bailar cosas de repertorio de la maestra Martha Graham, sino a desarrollar habilidades culturales interpretativas. Además de eso, yo estudié muchos años ballet, toda mi carrera, no sé, 10 años los hice ballet, entonces... ¿Cómo contar? Yo diría... Disculpe, maestra, hay un audio, un micrófono prendido, por favor, ¿podrían apagarlo para que podamos escucharla a la maestra claramente? Disculpe, maestra. No te preocupes. Después de año y medio de dar clases en línea, ya estamos acostumbrados a todo tipo de accidente. De repente llegan mis perros y se me echan encima. Entonces, ya sabemos que así es esto.
Y hay un bebé por ahí hablando, ¿no? A lo mejor hasta el bebé le puso el micrófono. Ahorita mi perra quiere abrir la puerta. No sé si alcanzan a escucharla, espero que no. Entonces, yo diría que nuestro entrenamiento tiene una serie de técnicas que se conjuntan con una visión de formación para interpretación y no para bailar, en este caso, repertorio de ballet o repertorio de Graham o ningún tipo de repertorio. Si hacemos clase diario, hacemos una primera parte de calentamiento juntos que se parecería al yoga, pero que nos enseñó un maestro que se llama Dana Taesson, y usamos siempre como esta forma de preparación física, como si nos calentáramos todos juntos, ¿no? Digamos, le dedicamos 15 o 20 minutos a esto, luego hacemos las secciones de la clase de Graham normales, que es piso, centro y diagonales, pero la visión de este entrenamiento específicamente o principalmente en las diagonales tiene un sentido como de más amplio espectro, o sea, las secuencias no son las regulares, sino trabajamos secuencias en la diagonal de repertorio que estemos bailando. Sí consideramos muy importante el entrenamiento cotidiano con esta visión de tomar de distintas técnicas lo que requieres para un montaje en particular o para una preparación en particular. Y la cosa de las cargadas, bueno, eso se hace con el mismo ensayo, con el laboratorio, con los elementos. Hay un maestro en México, Hugo, que se llama Javier Francis, que fue muy importante, que venía de Estados Unidos y que tenía un método de enseñanza, él le quería llamar método, y entonces él no decía que no debe ser repetición idéntica ni mecánica de las cosas, sino que lo que debe haber es un método de entrenamiento. Y yo tomé muchos años clases con Francis o con maestros que se formaron con Francis. Creo que de ahí me viene esta visión de cómo estructuro el entrenamiento. Muy bien, Débora Díaz escribe dos inquietudes. La primera es, ¿podría comentarnos acerca de la etapa de preproducción de la obra? Y la segunda, ¿quién estuvo a cargo del diseño y elaboración de la escenografía? Hola, Débora. Sí, esta parte es bien padre. Ya medio lo mencionaba hace ratito. Tuvimos dificultades principalmente con la cama porque necesitábamos que se moviera, que no fuera rígida. Y sí la queríamos usar, o sea, no queríamos obviarla en la escenografía porque queríamos acercarnos al diseño del maestro Gabriel Pacheco, que por cierto estuvimos en contacto con él. Le contaba yo a Mario que le pedimos permiso, le escribí por Messenger de Facebook y le dije, maestro, soy Adriana, estoy en Colima, nos gustan sus ilustraciones, queremos usar estas y el cuento. Nos contestó, fue de mucho aliento todo lo que nos decía y nos recordó que él en su formación inicial es escenógrafo. Yo no tenía oportunidad en ese momento de contratarlo, yo le hubiera dicho, maestro Gabriel Pacheco, usted háganos la escenografía, pero no teníamos ni los recursos ni el tiempo y él vive en Italia, ¿no? Entonces, ya con su permiso, comenzamos a ver cómo íbamos a hacer esta escenografía y la primera falló, la primera era muy pesada, no se podía mover, no se podía desplazar por el espacio y no se podía, no solo no se podía desplazar, sino que estaba muy rígida, se veía como una cama. Entonces aprovechamos esto de la repentina, que es así como le llaman en la Facultad de Arquitectura a una forma de trabajar en proyecto, que les ponen a los estudiantes a desarrollar un proyecto, los llevan a un lugar, los concentran y les dicen, este es tu proyecto, y los hacen en equipos a veces de distintas áreas o de distintos semestres. Hablamos antes con la directora de diseño industrial, le mostramos el libro, le mostramos el cuento, le dijimos qué queríamos hacer, ella a su vez mostró el libro y el cuento a sus estudiantes, y fueron a un ensayo y nos vieron bailar sin la cama. Y les dijimos, queremos que esa cama pueda viajar.
porque pensábamos que íbamos a viajar antes de la pandemia. Entonces ellos desarrollaron esta cama que se ve así, pero se cierra como una maleta. Y entonces adentro de esa maleta entra el mar y entran los objetos que hacen el resto de la escenografía. Está así, tiene unas bisagras, se cierra, las patas también están adentro y las patas son curvas. Entonces eso da esta movilidad. Y eso tienen en diseño industrial una maquinaria, una cortadora a la que le meten el diseño y lo corta. Entonces aprovechamos todos los recursos de la Universidad de Colima y la colaboración de la Facultad de Diseño Industrial para ese proyecto. Y de las autoridades y estudiantes también. Entonces, la escenografía toda se construyó a través de ese taller y de esa repentina. El vestuario, como ya lo dije, ya tenía yo el vestido, es de otra obra. El pantalón es de otra obra, de 2004, me parece, que se acercaba casi al original. El vestido de Ola del inicio es de, no quiero decir la tienda departamental, pero es de una tienda departamental de la sección de trajes de noche, que no salió barato porque eran trajes de noche elegantes. No sé quién lo haya diseñado, pero le hicimos todo lo que quisimos, usamos la falda y lo pintamos. Y le cortamos un pedacito para poder tener movimiento. Y al final, el maestro José Collazo, que es el que realizó a mano la instalación del mar junto con su esposa, porque ese mar se coció a mano en una máquina, o sea, es un trabajal ese mar, y él hizo toda la pátina, él nos ayudó a patinar también, el vestido no, porque el vestido en la imagen es así blanco impecable, el blanco, pero el vestido de la ola lo patinó y patinó los muebles, porque los muchachos de diseño industrial terminaron hasta entregarlos en blanco. Pero cuando lo vimos, el maestro José Collazo vio la necesidad de darle una pátina, entonces lo llevamos todo a su taller y él a mano le dio textura. Todavía vimos, ya en el estreno, hablando de qué más hacer, porque yo respondí hace rato que sí cumple mis expectativas o nuestras, pero no quiere decir que no le vemos mejora. Todavía vimos que requiere un faldón. Le vamos a hacer un faldón porque vimos ya en el video que se ve el mecanismo, que se ve la mecánica esta de la cama. Entonces le vamos a diseñar un faldón por dentro y un sistema para ponerle como a las camas, para que cuando la cama se mueve se vea también la ola de mar y no la cosa esta negra que según nosotros no se iba a notar, pero sí se nota. Entonces, la postproducción fue toda del 2019, me parece. Bueno, el mar, ¿no? La instalación es del 2016. Y tuvimos todo este equipo de colaboradores. El último en integrarse al equipo fue el artista visual que hizo el diseño de arte virtual, que hizo estas proyecciones del mar. Entonces había un proyector desde frente y un proyector desde arriba. Y esa parte sí se tuvo que ver en el teatro. Tuvimos el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural y de la Universidad y del Teatro Universitario, porque era muy delicada cuánta luz le ponías, ¿no?, a esta proyección que iba desde arriba, para permitir ver el movimiento y no matarlo, pero también para que no estuviera demasiado oscuro. Entonces, la postproducción en este caso pues incluye todas esas cosas y todas estas personas. Tengo por ahí los créditos, se los voy a pasar a Mario. Son muy largos, hay mucha gente involucrada, mucha gente involucrada que colaboró con nosotros de forma muy amorosa para celebrar nuestros 20 años y a quienes les estamos pues muy agradecidos y agradecidas. Muy bien. Rosana Ramírez, de la Escuela Secundaria Pantaleón Fernández, pregunta lo siguiente: ¿qué mensaje le dejaría a los alumnos sobre cómo es vivir dentro del mundo de la danza? Bueno, hay que amar lo que haces y hacer lo que amas, creo. Y si estás en la danza, pues debe ser porque es algo hacia lo que sientes amor y pasión. Entonces, hay que ser pacientes. Yo creo que es muy importante cultivar la paciencia.
porque a veces cuando somos jóvenes nos comen las ansias de que todo sea rápido y todo tarda. Y cuando mis estudiantes me dicen, es que me cuesta trabajo, les digo, pues afortunadamente la danza es un trabajo, por eso existe una licenciatura. Si no fuera un trabajo, no existiría una licenciatura. Entonces es amar este trabajo que tenemos posibilidad de hacer en esta vida. Y ser pacientes, pero al mismo tiempo muy alertas a todo lo que la vida te va ofreciendo. Estar muy atento, muy alerta. Porque siempre hay posibilidades por ahí. Y nosotros hemos decidido trabajar con equipos transdisciplinarios y ha funcionado contar con colaboraciones de otras áreas, de otras especialidades, hacer diálogo. Entonces, bueno, en resumen, amar lo que haces y hacer lo que amas, cultivar la paciencia, abrirte a las posibilidades y a los equipos transdisciplinarios de trabajo. Bien, Soledad Araos, del Instituto Cisayani, pregunta, como mujer y bailarina, ¿qué sensación interior le dejó esta obra? ¿Qué aprendizaje le dejó la misma? Bueno, a mí me parece afortunado que Alejandro no me hubiera querido matar, ¿no? Si él se hubiera empeñado en hacer el final del cuento como era, pues yo hubiera terminado siempre muy devastada. Pero no salió de mí. Él, de repente lo leíamos y en una plática me dijo, yo no te voy a matar. Y estábamos en ese mismo tiempo viendo La forma del agua, se llama la película que fue premiada en el Oscar, me parece. Y entonces estábamos fascinados con esa película de un cineasta mexicano que no quiero ahorita decir el nombre porque son dos o tres muy importantes y no quiero confundir. Alejandro es el experto en cine. Si se asomara, le preguntaría. Bueno, entonces, en esa película, el agua regresa a su lugar y te dejan un final abierto y posiblemente eso también nos ayudó. Entonces, como mujer, me deja la satisfacción de que mi pareja consideró su relación escénica conmigo, porque se negó a sacrificarme. Entonces, eso fue un regalo que él me dio, ¿no? Y no le queremos cambiar su cuento al maestro Paz. Si estuviera vivo, a lo mejor nos reclama, pero pues, eso fue importante, eso fue un regalo para mí, la posibilidad del diálogo con la pareja hasta este punto. Y como mujer también, este tema de la migración, yo creo que la migración es un problema mundial que padecen muchas mujeres y que finalmente a lo mejor sean criticadas o mal vistas o maltratadas en los lugares a los que llegan, pero que su intención primera no es llegar a provocar conflictos, ¿no? Entonces, esa cosa de tratar de analizar a profundidad las situaciones de vida, yo diría. A partir, ahí está mi perra, ¿ven? Perdónenme. A partir de un proceso creativo. Bien. Melissa, también del Instituto Cisayani, hace, no sé si tomarlo como una pregunta, una reflexión, una pregunta entonces. ¿Cómo hace para que todo salga tan bello? ¿Cómo hace para tener toda esa energía y las ganas para realizar semejante obra? ¡Ay, qué linda! Trabajamos mucho. Yo creo que las imágenes son muy bellas, las de Origen, las del maestro Pacheco, son hermosísimas. El cuento es bellísimo. El material del maestro Collazo es buenísimo. O sea, es muy hermoso. Y quiero decir una cosa que ya comenté en una entrevista. Hay muchas formas en que el arte puede participar de la sociedad y ayudar a la humanidad o colaborar con ella. Y nosotros hemos decidido apostarle a la belleza a veces. O sea, sabemos que la estamos buscando. Yo sé que hay cosas muy dolorosas en la existencia y cosas
muy desagradables, muy feas, muy terribles. Pero en el escenario, aun cuando abordamos temas duros, sí le apostamos a la belleza, al amor, a la esperanza. Creemos que esa puede ser nuestra contribución. Es una toma de posición muy personal, ¿eh? Porque cada quien tiene derecho a posicionarse desde donde desee. Entonces, te agradezco mucho tu comentario. Buscamos eso alrededor nuestro. Amamos el mar. Y ensayamos mucho y nos vigilamos mucho con cámaras. Mucho, mucho. Todo lo que hacemos lo grabamos, lo miramos, lo vemos otra vez, lo vemos desde otras perspectivas, lo damos a consulta. Tenemos una directora de difusión cultural, la licenciada Gilda Callejas, que es cubana, que es muy amorosa, pero también con un ojo muy duro, muy crítico, muy correcto, muy puntual. O sea, siempre que queremos saber sobre algo, se lo mandamos. A ver, ¿cómo ves? Y sabemos que ella nos dirá, aquí esto. Como nos dijo el maestro Collazo, ya en función, la cama se ve, hay que hacerle el faldón. Vimos el video y efectivamente le hace falta el faldón, ¿no? Te agradezco. Bien. Hay una pregunta, no está el nombre de la persona que la realiza, pero sí dice Galaxy J5. No sé si la quiere ampliar, pero dice lo siguiente, leo cómo está escrito. ¿Cómo decidieron trabajar los espacios? Para mí es suficientemente claro. Esto era muy importante. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está la casa? ¿Qué perspectiva ve el público? ¿Cómo lo logramos transformar? Entonces, probamos ese mar en varias colocaciones y decidimos ponerlo en el borde exacto del proscenio, de manera que la gente se sintiera adentro, porque el personaje está mirando hacia el mar, hacia adentro. Entonces, sí probamos eso varias veces. Y distintos acomodos, y si yo tuviera más recursos tecnológicos, bañaría al público con esta luz de mar y este movimiento, de manera que en su piel, lo intentamos, pero no tuvimos la tecnología, que en su piel también se sintiera el mar en el inicio, y era como una idea. Como no teníamos eso y no podíamos resolverlo, entonces, la siguiente cosa era aprovechar ese gran ciclorama que hay al fondo y poner la proyección del mar. Que entonces ya es un poco como espejo, porque está la proyección para el inicio y entonces el público ve el mar y se posiciona. Según nosotros, eso es manejo espacial, porque le damos la referencia al público de que está el mar, ¿no? Y el sonido. El sonido de las olas también te lleva a la referencia espacial, son convenciones, digamos. Y luego posicionamos al personaje mirando al mar, de manera que el público pudiera como espejear de cuando se sienta frente al mar a observar. Esa fue la primera decisión, pero sí hubieron varias pruebas. Y luego la habitación, la movilidad de la cama, que puede estar así, pero también se puede parar así, bueno, la paramos de este modo. O sea, esta cama hace esto y esto. Tuvimos que trabajarlo para que estuviera desde el inicio, pero estaba pintada con la proyección para que no pareciera como cuando en la playa hay algo ahí, ¿no? Una barda, algo así. Estaba como pintada. Y entonces queríamos dar el espacio de amplitud, que es cuando la ola hace todo el recorrido. Eso también se tuvo que jugar mucho. Me quedaba atorado el mar por ahí, me regresaba y nos caíamos o no podíamos avanzar. Encontramos una colocación en el escenario para poder rodear con la cama y luego esta forma de tratar nosotros de pasar del espacio amplio a la habitación, lo hicimos acostando la cama que estaba así, o sea, pasamos así, cubriéndola con el mar y descolgamos de las varas contrapesadas el resto de la escenografía para que se viera la tierra y el espacio pequeño. Esas cosas, muchas las probamos en el salón, pero otras,
hasta llegar al teatro pudimos determinar las colocaciones exactas. Sí era muy importante para nosotros lograr, uno, el espacio abierto, el mar, dos, la habitación, la casa, la habitación del departamento y un espacio exterior, porque cuando él se va tenía que poderse ver otro lugar. Entonces sí está construido espacialmente en esos tres lugares y luego yo me salgo de la habitación y regreso al proscenio, que no se había estado utilizando. Y en el proscenio es la escena final. El teatro es afortunadamente amplio, ha de medir 17 por 20 hasta el ciclorama, entonces nos permitió todos esos juegos. Pero sí hemos estado repensando cómo sería en un espacio más pequeño para lograr estos tres espacios simbólicos, ¿no? El mar, la habitación, el lugar de abandono y otra vez el mar. Todo, igual fotos y videos. Pruebas, fotos, videos y más pruebas y más fotos y más videos. Bien. Lola Suárez, del secundario de Seca Capital, pregunta: desde la elección de la obra, ¿hubieron algunas complicaciones en relación a la planificación y el desarrollo? No, bueno, complicación no, fue algo en que coincidimos. Mucho trabajo, sí. Mucho diálogo, mucho planeación, muchas decisiones, muchos movimientos. Yo no le diría complicado, sino complejo. O sea, sí fue complejo. Pero complicado no, porque encontramos que eso a los dos nos enamoró, ¿no? Entonces, ya si partes de algo que las dos personas quieren hacer, pues ya todo es aventura, es buscarle. Difícil hubiera sido que a mí no me convenciera. Y cuando a Alejandro no le convencí al final y me dijo, no te voy a matar, le dije, perfecto, y ya. Está bien. Hilary Lescano, del Instituto Rivadavia, pregunta: ¿cuáles son los ámbitos laborales en los que se puede desempeñar un bailarín o bailarina en México? ¿Y cuántos ensayos generales se realizaron? Bueno, la primera, ámbitos laborales. Hay un estudio que tuvimos acceso hace un par de años, hace unos años, porque estábamos en una reestructuración del plan de estudios. Creo que hay un 80% de estudiantes de escuelas de danza que se dedican a la docencia en distintos espacios didácticos y educativos. O sea, la docencia en todos los posibles escenarios, es decir, educación básica, educación preescolar, educación media, educación universitaria y danza recreativa, y hay gente que está haciendo danza terapéutica de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, en México, la gran mayoría de las personas da clases. Aunque vaya a ser bailarín y coreógrafo, da clases en algún momento de su vida. A partir de eso, todas las licenciaturas de danza en el país, o la gran mayoría, tienen alguna materia relacionada con la didáctica, con la docencia, con la didáctica de la especialidad. Y también en México, en algunas carreras, el campo de trabajo para la danza, vamos a decir, de espectáculo nocturno, ya sea en hoteles o en centros turísticos, es muy grande también. Nosotros tenemos muchos egresados trabajando en centros turísticos, galería. Y es que nuestros egresados aprenden danza folclórica. Entonces, no en todas las carreras pueden insertarse en eso, porque en la mayoría de los hoteles piden danza folclórica y también, pues, lo que aquí le llamamos el show, ¿no? Saber un poco de jazz y así. Entonces, hay muchos egresados que están bailando en centros turísticos muy importantes y en hotelería. Lo que los estudios dicen en general es que dan clases y bailan en hotelería o centros turísticos para complementar sus ingresos. Compañías subsidiadas en México hay muy pocas. De danza contemporánea hay una nacional que está un poco parada ahorita, pero que sí los integrantes pueden vivir de eso. Y hay contadas en provincia, ¿no?
Y de folclore hay un par en el país con sueldos para vivir. Y de ballet también, no sé, 4 compañías en todo el país. Entonces, la mayoría de los egresados desarrollan otras actividades simultáneamente a la interpretación y a la creación. Y también hay gente que se dedica a la gestión y a la administración. Entonces, también hay muchas carreras ahora ya que ofrecen gestión porque trabajan en casas de cultura o cosas así, de modo que aunque son docentes, también tienen participación en organización de eventos. Yo creo que muy pocos bailarines en México viven de bailar. Deben estar contados. Ah. Joana Cajal, del Superior de Escena, pregunta lo siguiente: ¿qué consejos podría darle a los alumnos, a las estudiantes que quieren expandir su rol en la danza como más allá de la interpretación? La repito si es que no se entendió. Bien, si la carrera en la que están es para intérpretes, necesitan encontrar los espacios para desarrollar su creatividad e inclusive participar de manera proactiva en los roles de intérprete, es decir, no solamente seguir la instrucción y hacerlo muy bien, sino observar el complejo, lo completo, como tomar distancia, ¿no? Eso uno lo puede hacer siendo intérprete. Alguna vez a mí me invitaron a una obra de teatro y yo hacía unas escenas como bailarina en la obra de teatro, pero cuando no estaba yo bailando me salía y veía lo que hacía el director y tomaba notas, y en algún momento el director me dijo, a ver, tú ayúdame con esto, porque se dio cuenta que yo estaba atenta, ¿no? Y entonces me tenía ya medio de regisseur y me preguntaba cosas, oye, ¿aquí qué hicimos? Porque yo estaba observando y estaba participando activamente de todo el proceso. Y también tuve la oportunidad de trabajar de asistente de dirección en una obra de teatro con una directora importante de México que se llamaba, ya falleció, Rosenda Monteros, y pasó lo mismo. Yo daba la clase de técnica a sus actores, ella quería Graham, porque por razones personales decía, yo quiero que mis actores hagan Graham, y los ponía a hacer Graham y hacerlo bien, o sea, ella quería mucha exigencia, y ella se ponía hasta adelante, la maestra Rosenda. Pero yo también cuando estaba ahí me iba atrás y tomaba notas y observaba y decía, y de repente me veía muy atenta y volteaba y me preguntaba y yo sacaba mi nota. Entonces finalmente en esa escena también me dio créditos de asistente de dirección en una obra de teatro. Creo que la escuela te brinda herramientas, toda escuela te brinda herramientas básicas y toda escuela tiene más herramientas en un aspecto que en otro, porque no te pueden tener todo el día 10 años, ¿no? O sea, hay un horario y hay un plan de estudios y hay una cantidad de información que la escuela puede darte. Lo importante es que cada persona entendamos que aprendemos toda la vida y que cada cosa que hacemos nos puede enseñar. Entonces, si tu escuela es de intérprete, seguramente vas a tener un muy alto nivel técnico, eso es muy bueno, eso es una ventaja, y puedes ver películas, leer libros, estar en charlas como esta, participar de manera proactiva en todos tus montajes, ver teatro e improvisar tú sola para ti en tu casa y grabarte y buscar también talleres de creatividad. Muy bien. Hay algunas preguntas que están repetidas, pero igualmente vamos a agradecer a Luciana Guerrero, que también hizo una pregunta, ya fue contestada. Rosana Ramírez pregunta lo siguiente: si hubiera un remake de la obra, ¿cambiaría algo? También creo que ya había dicho, pero bueno, está ahí hecha la pregunta. Lo primero es la falda de la cama. Ese es el uno, ¿no? Por dentro y encontrar cómo ponérsela y colocársela para que cuando se mueve siempre se vea movimiento y no se vea piso. Y en cada reproducción de las obras, porque pues el cuerpo, vamos a ver, lo voy a explicar bien. La danza está en el cuerpo, pero no sabemos dónde. Cuando yo regrese al salón a quererlo bailar, seguramente ya no me acuerdo de nada o de casi nada. Entonces usas la música como guía y los videos. Y en ese momento de reposición de una pieza,
te abres al diálogo y seguramente hay algo que va a funcionar mejor y que ahora a la distancia encuentras. Seguramente que sí. O sea, seguramente que dices, ah, mira, no habíamos pensado en esto y esta solución debería ser así. En este montaje creo que al finalizar, cuando estoy cargada y con el movimiento ese, no se vio el de la luz. Debería haber un fade out, pero es que estaba ligado con otra cosa dentro del programa. Pero también necesitamos pensar cómo lo haríamos en un escenario más pequeño y sin luz escénica. Queremos, esa sería nuestra búsqueda ahorita, porque si queremos mandarlo a algún festival o algo así y decimos, bueno, necesito un escenario de 17 por 20 y con varas contrapesadas de 25 metros de alto, pues nos van a decir que no, ¿verdad? Entonces, parte de la posición, tenemos idea de hacer una cama ligeramente más pequeña, como 15 centímetros más por lado, queremos a pedir. O sea, necesitamos hacer una gestión para que nos la hagan en diseño industrial, porque ahí tienen la portadora, como una escala ligeramente más pequeña, para poner un avión como maleta. Y a partir de eso tendríamos que ensayar en ese espacio ligeramente más reducido. El mar cabe porque el mar es tela. Y a lo mejor de la escenografía nos quedaríamos solamente con el buró. No sé. Depende, ¿no? Pero, o la ventana, que es la que está colgada, pero la tendríamos que poder poner de pie. Entonces, sí, si hubiera una reposición, sí hay cosas que analizar, seguro. Bien. Otras preguntas repetidas y otras que usted había dicho que iba a contestar al final, pues que es con respecto a la pandemia. Así que agradecemos a los chicos de la Escuela Maestro Arancibia por hacer esa pregunta. La siguiente la hace Florencia Roldán, del Instituto Cisayani, y pregunta lo siguiente: ¿cómo ubica la obra dentro de los procesos culturales actuales? Es decir, si yo le pongo una categoría, pues yo diría que es danza contemporánea de concierto, que es una puesta en escena transdisciplinaria, que es para todo público y que es susceptible de adaptarse a distintos espacios. Que puede ser, como en este caso, tomada para fines didácticos en términos de análisis de la puesta en escena. A ver si la ubiqué bien o tenían otra referencia, no sé. Me parece que sí, está bien. No sé si los chicos les ha quedado claro. Las siguientes se repiten, entonces también agradecemos a Celeste, a Julieta, que también realizó la pregunta, que ya fue contestada. Acá hacen una, que es la siguiente. ¿Podría comentarnos cómo surge su necesidad de escribir un libro y cómo fue el proceso de escritura? La pregunta la hace, no dice el nombre, pero es una alumna de CEA Bellavista. Voy a tratar de ser breve. Cuando yo entré a la Facultad de Danza en 1983, siendo una niña de 14 años, mis maestros me dijeron, no hay libros, así es que ponte abusada, toma notas y escribe todas tus preguntas, tus reflexiones y todo, porque libros de danza no te vamos a dar más que uno, El arte de hacer danzas de Doris Humphrey en español, era en el que en ese momento nos entregaron en facsímil, en unas hojas tamaño revolución. Entonces, el uso de la bitácora era fundamental en el desarrollo de mi carrera, para tomar apuntes, para poner reflexiones, para tomar notas o cosas que los maestros habían dicho o las maestras que me parecieran significativas. No era voluntario, era obligatorio, entonces yo llevaba bitácoras. Y cuando empecé a dar clases, encontré que mi bitácora de estudiante era un gran instrumento, porque empecé a dar clases de composición en un taller Humphrey Joss Leder, se llamaba. Entonces regresé a mis bitácoras y ahí pude ver mi material, en qué orden se daba, cómo se daba, y entre mis bitácoras de estudiante y de docentes empezó a surgir un nuevo archivo. Después de muchos años, empecé a dar clases en la Facultad de Danza de la UB en el 90.
Y después empecé a dar clases de experimentación creativa en 2003 en Colima, en la licenciatura en danza escénica. Entonces pedí bitácoras con un formato bastante libre, pero sí con ciertas cosas que tenían que tener. Y yo hice el hábito de conservar las 3 o 4 mejores de cada año escolar, las fotocopiaba y las guardaba. Y en el 2014 ya tenía yo un paño completo de mi, un entrepaño de mi librero con bitácoras mías de estudiante, mías de maestra, de estudiantes de distintas generaciones, y dije, aquí hay material para poner por escrito. Simultáneamente se desarrolló en 2004, que para ustedes es muy normal, el YouTube no existía, entonces comenzó a darse la posibilidad de a cada tema encontrarle hipervínculos en internet que pudieran enriquecerlo. Entonces yo empecé a trabajar todos los materiales ligados a hipervínculos y a material que podías encontrar en redes. En 2014 hice un proyecto de este libro para un examen de oposición. En 2015 hice un nuevo proyecto de este libro. En 2016 me fue autorizado como proyecto y entonces comencé la escritura vaciando todo esto y ligado con en la licenciatura en danza escénica. Yo tengo el hábito de la escritura personal, o sea, yo sigo escribiendo. Entonces, cuando mis estudiantes tenían también ese hábito y lográbamos juntar mis apuntes con los de ellos y empecé a ver mucho material. En 2016 tuve que presentar ya un boceto para que fuera dictaminado en la Dirección General de Publicaciones. Se dictaminó positivo y ahí arrancó el trabajo fuerte. 2017, 18, 19. Y como por arte de magia, salió a la luz el primer semestre que yo empecé a dar virtual por completo, que fue el año pasado. El 1 de octubre salió a la luz el libro de descarga gratuita y coincidió con que yo ya tenía todo ese material ahí con los hipervínculos. Es algo muy satisfactorio. A diferencia de la pieza coreográfica, que sientes que nunca acabas y nunca acabas y nunca acabas, el libro sí te da una sensación de ya terminé algo, que también puede ser perfectible, pero sí tienes una sensación de aquí está el borrador y aquí está esto. Y luego todo el trabajo de editorial con la correctora, con mi editora y con la gente de publicaciones. Para mí eso fue un viaje maravilloso, pero es mi segundo libro. Mi primer libro es mi tesis de maestría. Y eso fue en 2008. Y yo motivada esta experiencia como estudiante de que cuando entré a la carrera me dijeron no hay libros, ahora ya hay un montón y hay en internet y hay en inglés y hay traducidos al español. Sin embargo, yo siempre sentía que perspectiva como más directa, ¿no? O que podía enriquecer. Entonces mi tesis de maestría, desde que la empecé a hacer, quise mirarla como un libro. La puse a concurso en la Universidad Veracruzana, que fue donde estudié la maestría. Ganó un reconocimiento que se llama Arte, Ciencia, Luz, mejor trabajo recepcional. Y entonces, valiente con eso, la metí a dictaminación a otro concurso de publicación de tesis de posgrado en la Universidad de Colima. Y ganó el concurso de publicación de tesis de posgrado en el área de humanidades. Y entonces fue el mismo viaje de aquí está la tesis, ahora vamos a convertirlo en un libro de divulgación, ¿no? En ambos casos me ha parecido fascinante. O sea, a mí es mucho trabajo, es muy complejo, me demanda muchas horas, pero es una experiencia maravillosa. Y el libro, el primero no se puede encontrar, se llama Univerdanza, Compañía de Danza Contemporánea de la Universidad de Colima, Procesos de Organización, Metodología y Creación, así se llama, la tesis y el libro. Se puede encontrar la tesis de descarga gratuita en el sitio de la Universidad Veracruzana. Y este segundo libro, que iba a ser en físico, la pandemia lo obligó a hacer virtual y creo que fue algo bueno, o sea, creo que fue algo como un regalo, como algo que pasó, ¿no?
porque ahora lo pueden descargar en cualquier lugar del mundo. No tiene juicios definitivos, no intenta decir qué hacer o cómo hacerlo, sino ser un punto de referencia. Entonces se pueden descargar ambos. Y yo diría que a mí me encantó. Y cuando te dicen, ten, agarra tu libreta y toma notas, dices, ay, qué flojera. Porque no encuentro las bondades de esto. Pero desarrollar el hábito de la escritura como diálogo personal, a mí me parece una herramienta muy valiosa. Creo que hay que hacerlo, hay que animarse, hay que escribir 10 minutos diarios, de lo que sea. Entonces yo también cuando pido bitácoras a estudiantes, tienen un formato muy libre, ¿no? Para que no sea un peso, un lastre o una carga, sino un espacio de autoexpresión. No sé si fue clara, sí, ¿verdad? Sí, me parece que sí, muy clara. Hay otras preguntas también repetidas. Julieta Corbalán y Gabriel Aguilar, le agradecemos por haber escrito. Y hacemos la siguiente. No tiene acá, no está firmado, no sé quién la hace. Es un alumno de ese anexo Bellavista. Y pregunta lo siguiente. ¿Qué tuvo en cuenta para el diseño de luces? La primera cosa era no matar el diseño de arte de las proyecciones. Era la primera cosa, porque tenía que verse la proyección y también dar las atmósferas. Entonces, ese trabajo lo hizo Alejandro en conjunto con el artista del video, que se llama Eliodoro Santos, que es otro colega de la Universidad de Colima. Y creo que la primera tarea era esa, y luego la creación de los ambientes, las atmósferas y la zonificación. Es decir, que sí se pudiera ver el espacio amplio, luego la recámara, luego el otro lugar y luego un cuarto espacio. Y por ahí me preguntaron hace rato y creo que no lo respondí, ¿cuántos ensayos generales? Mira, tuve la fortuna de poder contar con ese espacio en varias ocasiones, no sé, unas 4 o 5, para ir cuidando cada elemento. Entonces, no sé si era ensayo general como tal, pero sí podía estar todo ahí puesto, porque se iba interrumpiendo. Y de repente si algo fallaba, ahí ya bajó muy rápido la escenografía, ¿no? Interrumpe. Entonces, a ver, otra vez, vamos a bajarlo. Entonces, la iluminación la hizo Alejandro y creo que estas eran sus guías. Y esta atmósfera surrealista, ¿no? Que no se fuera como, que no... como tratar de lograr un ambiente no naturalista, no realista. Bien. Milagro Pondal, alumna de cuarto año del profesorado de expresión corporal, pregunta, ¿qué ideas, emociones y o sentimientos se quieren transmitir a través de la obra? La idea general sería la narración del libro como algo... alguien que se va de un lugar que si no lo identificas como mar, se parece al mar, se muda, hay un encuentro entre la pareja, llega al espacio, hay una interacción, hay una ruptura y luego tienen que moverse de ese lugar. Emociones tendrían que ver con el contacto humano, con el amor, con la dificultad para la relación y con pisar en algo que no estás completamente seguro de qué está pasando. Con estar en una situación de incertidumbre, ¿no? Y la fuerza del contacto humano y la posibilidad del dolor del contacto humano, porque ambas personas sienten muy fuerte dolor, él cuando se va y ella cuando se queda, y la posibilidad de buscar un nuevo encuentro, digamos. Serían como las ideas del guión, las emociones y sensaciones esta. Y yo sí pienso que como somos pareja de vida, pues sí está muy fundamentada en las relaciones amorosas, ¿no? Anaí Abdala pregunta, ella es de ese anexo Bellavista, pregunta lo siguiente, ¿cuáles fueron las repercusiones del público después del estreno? Bueno, fue un público muy lindo,
estaba lleno el teatro, había 1000 personas, entre ellas mi mamá, mi hermana, mi hija, mi suegra, mi cuñada, mi cuñado, mis alumnos, mis alumnas. Entonces, ellos fueron adorablemente cálidos. En el video que está por ahí en YouTube, se alcanza a distinguir el aplauso. Y nos gritan bravo y, bueno, saben que son 20 años, el contexto es la celebración de 20 años. Al final, cuando oímos el aplauso, pues nos damos un beso. Entonces, mi hija grita ¡ah! Y se oye el grito y fue muy emotivo, fue muy amoroso. Nosotros, lo voy a ligar con la pregunta que me hacen del trabajo en pandemia, hemos estado ensayando en ese teatro porque nos permite trabajar la danza a distancia. Entonces, hemos podido continuar trabajando. Y cada vez que entrábamos ahí, sobre todo el año pasado, teníamos muy presente esa calidez del público. Eso es como algo que la vida nos regaló. Ha sido un alimento, esa calidez, esa respuesta, ese entusiasmo. Aparte de estar estas personas, que gente muy querida, que pueden sumar 150, estaba lleno de estudiantes universitarios de bachillerato y universidad, de todas las carreras. Entonces nos regaló la sensación de pertenencia a nuestra comunidad, esa respuesta del público. Estamos con nuestra comunidad universitaria. Qué lindo. Catalina Moyano, del Instituto Cisayani, escribe lo siguiente: ¿podríamos interpretar la coreografía de una manera que sea indistintamente respecto del género? Es decir, dos varones o dos mujeres, o sea, lo que creo especialmente para que sea interpretada por un hombre o una o dos mujeres. Yo creo. Disculpe, hay un micrófono prendido, por favor, ¿podrían apagarlo? Así le escuchamos bien. Es que de repente uno le mueve algo y prende el micrófono. Es el micrófono de coordinación. Sí. Bueno, yo creo que sus personajes son dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer cuando haga la puesta en escena. En mi caso, yo no quiero dos hombres porque yo lo quiero bailar. Hay varios. Entonces, pero si yo tuviera una pareja mujer, pues entonces una pareja mujer y qué más da, ¿no? O sea, yo creo que eso es una decisión de la... Pero bueno, pues digo, con Marta. Bueno, ahí seguimos. No sé si nos escuchan para poder apagar ese micrófono que está encendido. La siguiente pregunta es de Celeste Cejas, que dice lo siguiente: ¿tiene un fin didáctico comprometido? ¿Hubo complicaciones durante los ensayos? Ya un poco había sido contestada esta, pero bueno, está hecha la pregunta. A ver si entendí. ¿Tiene un fin didáctico, pero había una palabra inmediatamente? No te oigo, Enrique. Sí, ahora sí. ¿Tiene un fin didáctico o comprometido? O comprometido. Es que eso ha de ser un modo como ustedes se expresan, porque no entiendo muy bien didáctico o comprometido. Yo entiendo la palabra comprometido como algo que te interesa. Entonces, un fin de compromiso, sí, total. Porque nos interesaba la puesta en escena y nos interesaba compartirla con el público y nos interesaba establecer conexiones emocionales, afectivas, éticas con el público. Entonces, sí, sí estamos siempre pensando con la recepción, con quién nos va a mirar, cómo nos va a mirar, qué le vamos a dar, por qué le queremos dar esto. Y yo creo que lo didáctico puede darse en la medida de este tipo de diálogos. Porque
puedes hablar de, por ejemplo, cuando se contactó a los estudiantes de diseño industrial, a todo mundo lo pusieron a leer el libro de Paz, el cuento, y a todo mundo lo pusieron a ver a las ilustraciones de Gabriel Pacheco. Entonces, la escena transdisciplinaria sí te puede llevar a pensar el diálogo entre las artes. Eso es una forma de apreciar el arte. Entonces, desde esa perspectiva sí puede ser didáctico, o también en la profundización de los procesos, como en este caso, como en esta charla. Sí. Débora Díaz, del Instituto, perdón, del nivel superior de ESEA, realiza una pregunta que ya fue contestada. Pasamos a la siguiente, que es de Ana Aván. Como profesora y trabajar el análisis de su obra en el aula, ¿dejaría la libertad de los alumnos incorporar el texto verbal en fragmentos más el movimiento, o solo utilizar el cuerpo sin objetos? Y hace un agradecimiento, muchas gracias por transmitir su pasión tan intangible. Si quiere, vuelvo a leer. Sí, me queda claro, gracias. Yo creo que también esas son decisiones. Normalmente yo en mis clases no pongo mis propios procesos como guía. Es decir, cada estudiante debe de desarrollar sus propios proyectos, aunque sí son públicos, entonces sí me miran. Y si en algún momento consideramos la posibilidad de alguna voz en off o de yo misma decir algo de lo que estaba pasando. Creo que sí se puede hacer. Para si alguien quisiera rescatar, todavía darle mayor presencia al texto de Paz, sí podría entrelazarse. Nosotros decidimos no hacerlo, pero por supuesto que es una vía. Y además del... sin la escenografía, sí podrías hacer esa puesta en escena con el escenario en blanco, solo apostándole al lenguaje corporal, pero nosotros ya teníamos ese mar y nos encanta y lo queríamos usar. Y nos gusta el diseño de Gabriel Pacheco, entonces queríamos eso de humanizar el cuadro, de darle vida al cuadro. Entonces tuvimos una sesión de fotos que fue contra diseño, la postura. Sí queríamos pasar por eso, de vivir el diseño del maestro Pacheco. Entonces también es una decisión personal. Alguien puede tomar de base un cuadro y no usarlo, no usar nada, porque son detonadores y son fuentes de inspiración y cada quien debe interpretarlo como quiera. A mis estudiantes no me gusta en general decirles qué hacer. Les digo, pregúntate a ti, ¿qué quieres tú hacer? ¿Cómo tú lo resolverías? O prueba. Yo también les sugiero que hagan pruebas. Prueba, grábate, mírate. Si te convence, lo dejas, y si no te convence, pues lo quitas. Muy bien. Bueno, así queda. Esa fue la última pregunta que se escribió en el chat. Fue un gusto hacerle las preguntas, maestra, y le paso la palabra a Mario Chacana. Muchas gracias, Enrique. Creo que ahí había leído al final que alguien quería hacer una pregunta verbal. ¿Puede ser un último mensaje que habían escrito? Hola, sí. Mónica, del Cisayani. Bueno, un placer estar acá. Gracias por su tiempo, maestra, y bueno, chicos, mi pregunta es, ¿la coreografía fue pactada o fue más una improvisación? Más allá, digamos, de que al ser pareja, ¿cómo lo manejan? O sea, si ya sabe el movimiento o lo que va a hacer él o lo que usted tiene que hacer y él ya lo interpreta. Sí usamos la improvisación dentro del método de construcción sistemáticamente, o sea, sí lo usamos mucho, pero sí hubo necesidad de muchas cosas pactarlas o lo que nosotros diríamos fijarlas.
Si hay cosas que están estrictamente con cuenta, o sea, es de 1, 2, 3 y en el 4 subes la pierna, porque algo tan sencillo como el recorrido que damos con el mar, si no lo hacíamos al mismo tiempo, el impulso del de cargarme con el impulso mío de subir las piernas, nos enredaba todo el mar ese y nos andábamos resbalando, pero muchísimo, o sea, y sí podíamos chocar con algo. Entonces, sí hay muchas partes que están fijas matemáticamente, de que no, aquí no hay de que como lo sentiste hoy, aquí tiene que ser así. Y otras partes están fijas, pero con la cuenta más maleable, porque de repente la emoción te hace hacer el impulso más fuerte, lo de la cama, y entonces teníamos que esperar el tiempo que la cama nos diera, porque si yo me empeño en mi cuenta, me tira la cama. O sea, no se nota tanto el movimiento, pero la cama sí está sobre una base de madera muy delgada, sí tiene mucha acción. Cualquier acción que yo haga a destiempo con él, nos podría tirar. Entonces, hay secciones que se quedaron improvisadas, pero con cues visuales también. Entonces, aquí tú te puedes mover libre, pero en este cue sigue esto o cues musicales. Hay algunas cosas que están pactadas con la cuenta. Ahí entra momento, entonces ahí nos tenemos que acercar porque nos va a llevar tantas cuentas a agarrar el mar y empezar a dar vuelta, o tantas cuentas llegar a este punto. Y otras partes sí están muy improvisadas y sí dependen del ritmo de la función o el ensayo, especialmente cuando estamos separados. La parte del congelamiento mío, por ejemplo, no tiene cuentas fijas. Y tuve que meterme mucho en eso y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y también cuando Alejandro se va, él sí tiene algunos motivos de movimiento, pero se permite la libertad de variar. Y ya cuando estamos juntos y cargadas, como la cargada que estoy encima de él con el caracol encima y que él se para y se mueve, no, es cuando él puede. O sea, ahí le tuvimos que dejar margen antes y después, porque él no puede dar el siguiente paso hasta sentir que está exactamente en el lugar. Y yo le tengo muchísima confianza. Alejandro y yo bailábamos ese dueto de Sobre las Alas cuando yo tenía 7 meses de embarazo. También por ahí hay un video. Alejandro es un partner muy generoso y muy responsable, muy cuidadoso. Y entonces ahí sí yo me tengo que entregar a él y dejar que él me vaya indicando qué, cómo, cuándo y hasta que él me baja. Entonces hay un poco de todo durante la obra. Y creo que era otra pregunta. ¿Cuál era la segunda? No, bueno, eso de digamos, al ser pareja mucho tiempo, eso de saber que el movimiento que él va a hacer y usted ya sabe lo que él está por hacer, o viceversa, pero es eso, ¿no? La confianza que se tiene mutuamente para poder llegar a hacerlo. Sí, 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 es como de conocer el cuerpo, ¿no? De la otra persona y tenerle esa confianza también de decir, pues, aquí estoy. Es entregarse, porque si yo me asomo a ver, me da vértigo. Muchas gracias. A ti, Mónica. Bueno, así, luego de todas estas preguntas y estas respuestas, que creo que nos van a dejar mucha información para pensar, para reflexionar, para volver a ver la obra, para volver a leer el cuento, ver las ilustraciones y encontrar otros sentidos también nuevos, en base a esto que pudimos conversar con la maestra, creo que va a ser muy rico en este proceso de aprendizaje. Así que vamos a dar por finalizado este conversatorio, agradeciéndole muchísimo a la maestra Adriana por su generosidad, por haber compartido todas estas experiencias con un público nuevo, quizás, con gente nueva de un lugar tan alejado de donde ella se encuentra en este momento. Y por otro lado, bueno, agradecer a todos los estudiantes y las estudiantes que participaron, docentes,
a la coordinación de la modalidad de educación artística. Y bueno, finalmente le damos la palabra a la maestra para que nos salude para concluir el evento. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Como dice Mario, que parece que estamos tan lejos, pero también somos el mismo continente, el mismo idioma, la misma cultura. Entonces, yo llevo 2 meses muy emocionada de este día. Ya se pasó muy rápido, 2 o 3 meses, no sé cuándo empezamos a hablar de esto. Me da mucha emoción, me da mucho gusto. Les agradezco mucho su presencia, sus preguntas, su diálogo, su atención. Y de veras, un gusto enorme estar aquí. Para no quedar a deber la respuesta, sí seguimos trabajando durante toda la pandemia. La pertenencia de Univerdanza a la Universidad de Colima le permite acceso a ciertos espacios y ciertas condiciones. Tuvimos que desarrollar un protocolo que nos revisó una persona especializada en ello de principio a fin para poder seguir trabajando. Conservamos distancia, los cubrebocas, pero pudimos desarrollar un nuevo montaje que se llama Paisajes Transitables, que ya fue un espectáculo COVID. ¿Por qué? Porque estamos nosotros adentro del teatro, pero del lobby del teatro, y el público afuera de la caja de cristal, al aire libre. Ese se estrenó, la pandemia nos dio la oportunidad de estrenarlo el 13 de junio. Ahorita Colima está en semáforo rojo, estamos muy mal con el COVID, entonces otros resguardados y se cancelaron los eventos presenciales, pero podemos seguir ensayando porque tenemos este protocolo y este espacio enorme, y somos muy poquitos, somos 9, en ese espacio de 17 por 20, los camerinos son de 3 en 3, limpiamos, usamos cloro, todo lo que hay que hacer con el piso, con nada de contacto y así. Entonces, agradecer la situación que vivimos con la Universidad de Colima, con las autoridades de la Universidad de Colima, con nuestra jefa de difusión cultural, que es esta persona de Cuba que les digo, la licenciada Gilda Callejas, que nos ha permitido. Y pues tenemos un Facebook donde se ponen estas fotos, ahí pueden ver fotos. Justo ayer abrí un álbum de paisajes transitables, que es la puesta en escena del 2021. Y agradecerte, Mario, todos tus correos y diálogos y tu interés en nuestro trabajo, y agradecerles a todas y a todos por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, y así finalizamos y bueno, nos vamos desconectando. Si alguien quiere decirle adiós o nos saludamos entre todos. Creo que ya se tomaron fotos a lo largo del evento. Agradezco también a la coordinación de la modalidad artística a distancia, no quiero decir mal el nombre, pero a tus autoridades interesadas. Sí, le agradecemos a nuestra coordinadora Carolina Romero. Felicitarles por este programa tan interesante. Mi respeto para ustedes por este programa. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, esperemos que nos podamos seguir contactando y tener más encuentros desde la coordinación de la modalidad de educación artística con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos desconectando. Muchas gracias a usted, maestra. Muchas gracias. 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 Nos vemos, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.